Yo voy a empezar pidiéndole un favor. Mire los retratos que presiden esta sala. Monárquicos y republicanos, creyentes y ateos, catalanes y castellanos y otros lugares de España. Juntos, los distintos forjaron una nación de ciudadanos libres e iguales. Sí, ahí está también Manuel Fraga, del que usted insinuó sibilinamente el otro día que no había votado la Constitución. ¿Por qué lo hizo? Yo me quedé pensando. Una mezcla de desprecio a la verdad y de sectarismo. A usted esta alineación, tan ancha y realmente transversal, no le gusta. En su muro particular solo cuelgan los retratos de los que considera suyos, los rostros de su bloque, 7 pongamos. Presidente Sánchez, el prófugo Puigdemont, el sedicioso Junqueras, el secuestrador Otegui, la comunista Díaz, aunque ahora está de capa caída, mejor la también comunista, además separatista Pontón, quizá un tal Galindo, verificador experto en guerrillas, y me faltaría uno, venga, usted mismo. Y ahora, mire ese otro cuadro, me alegra que lo haya citado el portavoz socialista, es el abrazo. Es el símbolo de la concordia, de aquella conmovedora concordia constitucional que alumbró los años más justos y fértiles de la historia de España a esta corrosiva discordia destituyente que ustedes promueven. Del abrazo de la transición al abrazo entre Sánchez y Puigdemont. Y yo le pido, y seguro que lo hará en su réplica, que nos cuente cuándo se va a producir la ansiada foto. Cuando por fin haya encarrilado la amnistía. Se lo he dicho ya 2 veces, pero mi deber, mi obligación es repetirlo. Podrán aprobar la amnistía, pero no podrán obligar a los tribunales a aplicarla. Hay algo por encima de esta Cámara, incluso encima, por encima del señor Sánchez, que es la Constitución y el derecho europeo. Cuanto antes dejen de engañar a sus socios, mejor. Pero claro, ahí nos quedaríamos sin legislatura. Y no me va a ser a mí obligarme a caer en la vulgaridad de repetirlo de colorín colorado. Pero en fin. Señor Bolaño, se habla mucho del muro del señor Sánchez. Y es lógico. No es habitual que un presidente inaugure su mandato anunciando como objetivo principal de su gobierno la construcción de un muro contra la mitad que no le vota. Ni habitual, ni aceptable, ni democrático. Y sin embargo, pensándolo también, como todo lo que fabrican hoy en Moncloa, ese muro también tiene un poco de propaganda, o mucho de propaganda. En realidad ustedes no han venido a construir nada, ni siquiera un muro. Ustedes han venido a perforar el suelo de valores que compartimos la inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de sus votantes y de los nuestros. El suelo que hace posible no ya la convivencia, sino la propia conversación entre los ideológicamente distintos. El suelo que pisamos no ya como españoles, sino como demócratas. Un demócrata no deroga la verdad como valor ni la igualdad como principio. Un demócrata no compra su investidura a cambio de impunidad para golpistas y malversadores y en Suiza. Un demócrata no pacta con un partido que lleva asesinos en sus listas. Un demócrata no decreta que hay 2 terrorismos, uno que viola los derechos humanos y otro que me asegura los 7 votos que necesito para seguir en el poder. Un demócrata no ataca y señala a los jueces y mucho menos legisla contra jueces concretos, como pretenden hacer ustedes con la ley de enjuiciamiento criminal. Usted decía, la sinergia, no, la sumisión es lo que busca. Y por cierto, supongo que en su réplica va a aprovechar para defender al juez García Castellón de los ataques que se han proferido aquí contra su persona, ¿no? Un demócrata, como le decía, desde ya no insiste en que hay que aprobar una amnistía para ahorrar trabajo a la justicia. Ea, que decida directamente el Supremo Sánchez quién es culpable y quién es inocente. Un demócrata no gobierna sistemáticamente a golpe de decreto ley ni convierte la presidencia de esta Cámara en una humillada correa de transmisión. Un demócrata no coloniza una a una todas las instituciones del Estado. Y ahí va la letanía del escándalo. Deme un segundito. Consejo de Estado, ex ministra socialista, anulada por el Supremo. Consejo de Estado, ex vicepresidenta socialista, volantazo sobre la amnistía de por medio, luego lo veremos. Tribunal Constitucional, doblete, ex ministro socialista y ex directora general socialista. Fiscalía General del Estado, ex ministra socialista. Su sucesor no idóneo, declarado por el Consejo General del Poder Judicial. El CIS, ex secretario de Estudios y Programas Socialistas, más gasto que nadie, menos aciertos que nadie. CNI, ex secretaria de Estado socialista. AENA, ex diputado socialista. Red Eléctrica, ex ministra socialista. CNMC, ex marido de vicepresidenta socialista. CNMV, ex marido de vicepresidenta socialista, el mismo de la misma. INE, ex secretario de Estado socialista. RENFE, ex secretario general socialista. INDRA, ex jefe de gabinete ministro socialista. ISPASAT, ex ministro socialista. Agencia EFE, ex secretario de Estado socialista. Correos, ex secretario de Estado socialista. Paradores, ex ministra socialista. Hipódromo, ex diputado socialista, y seguro que se me queda alguno. Y luego proponen descolonizar los museos. Hay que reconocerles el sentido del humor.
Pero sobre todo, señor Bolaños, un demócrata lo que no hace es de la permanencia en el poder su fin último y de la polarización el medio para conseguirlo. Insisto, el poder como único fin y la polarización como programa. Señor Bolaños, la Constitución de 1978 se fundó desde y para la concordia entre los españoles. Su gobierno se ha fundado desde y para la discordia entre los españoles. Se lo voy a decir con claridad porque sé que lo aprecia. Como ustedes no pueden gobernar por adhesión, han decidido gobernar por odio. Su coalición es en realidad una suma utilitarista de odios. El odio a España es sus socios y el odio suyo a la mitad de España. Vamos a ir por partes. El odio a España es sus socios. No hace falta que me explaye. Ellos mismos lo enarbolan con orgullo. Bildu. Lo decía el viernes el Lehendakari Urkullu, lástima que en su despedida, claro, la historia del PNV es complicada. Decía, Bildu apoya una estrategia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no. Efectivamente. Bildu no solo aspira a destruir España, cada cual con sus delirios, lo peor es que no abjura de los hechos de ETA, las bombas, el tiro en la nuca. Y luego, que si la memoria democrática. Bildu rinde homenajes a terroristas, lleva asesinos en sus listas y humilla sin contemplaciones a las víctimas. Es un partido sin parangón en la Europa democrática. Y un inciso, está aquí la señora Aizpurúa, la escuchaba hace unos días en el debate sobre la reforma de la Constitución. Se explayó larguísimamente sobre el peso y la importancia de las palabras, decía. La diferencia abismal entre disminuido, discapacitado, lo que pesan las palabras. La misma señora Aizpurúa que en una entrevista decía, diferenciar tanto entre rechazo y condena no es nuestro problema. ¡Qué hipocresía! Pero claro, ¿qué será la hipocresía comparada con la apología del terrorismo, ¿no? Y yo le pregunto ahora, señor Bolaños, ¿a ustedes pactar con un partido así, blanquearlo, entregarle nada menos que la alcaldía de Pamplona, no les turba? ¿No les estremece? ¿No les sacude, aunque sea mínimamente, la conciencia? El nuevo líder del Partido Socialista de Euskadi ha dicho, yo jamás pactaré con Bildu. Y yo pregunto, ¿por qué en el País Vasco no y en Navarra sí? ¿Es que los navarros son de peor condición? ¿O es que en realidad ustedes saben que pactar con Bildu en cualquier lugar es una aberración política y moral y sin embargo les compensa? Me dirá, nos sacrificamos por la convivencia allá, por la convivencia entre el ego del señor Sánchez y su poder. Pactar con Bildu, señor Bolaños, no es solo legitimar el odio a España, es legitimar la concreta y brutal violencia ejercida contra miles de españoles. Y ahora vamos con sus socios catalanes. Estos sí que sienten un profundo afecto y amor por los españoles, sobre todo por los catalanes que se reconocen españoles. A eso los llaman ñordos, colonos y butiflers, los insultan en TV3, los desprecian como una charnega minoría de segunda, ¿no? Conoce, supongo, no ha dicho nada en su intervención, lo cual es alucinante, la iniciativa que están tramitando Junts y compañía en el Parlamento de Cataluña para declarar la independencia de forma unilateral, otra vez. Esa, dice en el texto, piden honrar el golpe del 1 de octubre y liberar la nación ocupada. Y entonces yo le pregunto, ¿eso forma parte de la convivencia, del reencuentro o de la España más habitable? ¿De qué parte de su relato forma parte? Todo su relato está en ruinas, señor Bolaños. Y otra pregunta, usted que todo lo sabe. ¿Cómo se explica que el señor Ian se negara a guardar un minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados en Barbate? Igual que sus socios aquí ayer, ¿no? Qué falta de piedad, de verdad. Y de decencia. Se lo pregunto yo con toda claridad, ¿por qué lo hizo el señor Ian? ¿Porque ha asumido el relato de que la Guardia Civil simboliza un Estado represor? Y tan represor. Bajo el hercúleo hiperliderazgo del señor Sánchez, cualquier delincuente, golpista o narcotraficante le pasa al Estado literalmente por encima. ¿O porque uno de los guardias civiles era catalán y eso destroza los maniqueos, esquemas identitarios de la doxa nacionalista? ¿O porque lo apoyaban la iniciativa PP, Vox y Ciudadanos? Es difícil saber qué pesa más en esta deriva reaccionaria y debo decir suicida del Partido Socialista, si su sumisión moral al nacionalismo o su odio cegador a la derecha. En todo caso, la pregunta es hasta dónde va a llegar y el problema es que lo intuimos ya. Han eliminado el delito de sedición, han rebajado el delito de malversación, han indultado golpistas que amenazaban y están haciendo con volver a delinquir. Y ahora pretenden amnistiar a un prófugo cuya obsesión vital es la derrota total del Estado español y que está investigado por terrorismo, malversación y alta traición en complicidad con Vladimir Putin. Eso va a sentar divinamente en Europa, por cierto. Por cierto, honores, ya que estamos, para el mártir y héroe Navalny. Y por cierto también, qué formidable trayectoria la del señor Sánchez. Llegó al poder gracias a una moción de censura contra la corrupción
y ha acabado comprando su investidura en una transacción corrupta, investidura por impunidad. Ya le pedí que me diera un antecedente de eso y espero que lo haga en la réplica. Y ahora hay algo más, señor Bolaños. Corrupción. Comisiones millonarias en la compra de mascarillas. En el punto exacto donde se cruzan el gobierno socialista y el Partido Socialista, en la figura de José Luis Ábalos, que era ministro de Transporte y secretario de Organización del partido. Y ahí están también, bueno, Coldo, el hombre para todo, y para todo es para todo, del señor Ábalos. El señor Santos Cerdán, que aparece, muñidor con usted eso de la amnistía. Qué curioso, siempre los mismos, ¿no? El núcleo duro del señor Sánchez. Podría llamarlo el núcleo ultra, porque sé que es una palabra que a usted le gusta, pero dejemos el núcleo duro. Y yo hoy doy por hecho que el señor Ábalos va a dejar, si no ha dejado ya, su escaño. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo dejó en el momento en que lo destituyeron? No me diga que el señor Sánchez lo sabía y lo mantuvo de diputado. ¿Eso sabe lo que significaría? Le convertiría al señor Sánchez en cómplice de la peor corrupción, la que se lucra con la enfermedad, con el dolor y con la muerte. Y usted, que lo sabe todo, estoy segura que lo va a aclarar en su réplica. Que nos diga, por favor, todo lo que sabe de este caso. Y le voy a pedir también otro favor, que es que se ahorre el ventilador. Porque ayer lo intentó el señor Sánchez desde Marruecos y se despeñó por el peor barranco de todos, que es el de las mentiras ya fracasadas. Ustedes, señor Bolaños, no solo legitiman, como decía, el odio del separatismo a los españoles, sino que le agregan el suyo propio en una perversa estrategia de divide y vencerás. Y de eso le voy a hablar ahora brevemente, presidente. Señor Bolaños, el odio tiene una larga tradición en España. Este es un país que se ha matado a sí mismo. La crueldad y la estupidez contra las que tan bien escribió Manuel Chávez Nogales. La Constitución enterró la guerra, la dictadura, el odio y la discordia. Fue la paz civil española, un monumento a la integración y a la reconciliación. Hasta que la concordia se quebró. No la quebraron solo los nacionalistas, de hecho su lealtad a la Constitución nunca fue profunda ni sincera. Como muy pronto advirtió el presidente Tarradellas, un gran estadista, un gran catalán y sí también un gran español. La quebraron ustedes. Hay en la historia democrática de España una línea, una cicatriz perfectamente dibujada. De aquel pacto del Tinel promovido por el señor Maragall para excluir al Partido Popular, a la ruptura de los consensos alentada por el señor Zapatero con sus negociaciones con ETA y su impulso a un estatuto inconstitucional en Cataluña, al sectario no es no del señor Sánchez contra el señor Rajoy, a su moción de censura en connivencia con quienes venían de dar un golpe de Estado 6 meses antes, a esta sucia amnistía a cambio de impunidad. Solo falta por saber cuál será la siguiente parada. Y hoy sí me tiene que contestar porque es el momento y es el lugar. ¿Van ustedes a promover un referéndum en Cataluña como propone ese sherpa de la mutación constitucional y aliado y amigo de Nicolás Maduro llamado Zapatero? ¿Bajo qué trampa jurídica y retórica? ¿Será esta legislatura para intentar salvarla o como traca final? Y luego hablan de convivencia. En España, señor Bolaños, el odio de la izquierda a la derecha es mucho más poderoso que su amor a la igualdad. Y cuando habla de reconciliación, son ustedes los que deben empezar por reconciliarse con la idea, insisto, de la igualdad y con la idea de España. En realidad, señor Bolaños, ustedes buscan, anhelan, una convivencia más estrecha con el separatismo para destruir la convivencia constitucional entre todos. ¿Pero sabe qué? Sí, lo sabe, porque me va conociendo. Pierda toda esperanza. Podrá seguir horadando los valores que compartíamos y practicando el viejo y lúgubre cainismo español, pero se hundirán solos. Galicia es solo un preámbulo. El Partido Socialista, como le dije ayer, ya es solo una bisagra de Esquerra, de BNG, de Bildu, un resto. Y un resto ahora asediado por oscuras sospechas de corrupción, que empieza a despender ese inconfundible hedor de la descomposición. Pero el suelo de la nación española sigue firme. Los españoles no nos odiamos como los separatistas a España, ni como ustedes a nosotros. Hay una España cierta, arraigada, optimista y luminosa, que no se resigna, ni se cansa, ni se arredra. La concordia constitucional prevalecerá y la discordia destituyente fracasará. Y cuando lo haga, que será más pronto que tarde, entonces sí nos volveremos a abrazar. Muchas gracias.